Somos de OAJNU, Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas. Somos una ONG creada y dirigida por jóvenes. Tenemos todos entre 18 y 30 años. Esta ONG es a nivel nacional, está en 8 provincias, tiene 8 sedes, que está bueno, en Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta, Corrientes, Rosario y acá en Chaco. Lo que hacemos son proyectos educativos con los cuales buscamos crear conciencia ciudadana, formar líderes en los jóvenes. Trabajamos con jóvenes, justamente adolescentes y niños, y buscamos que ellos sean, que cumplan un rol activo en la sociedad. Es decir, que identifiquen problemáticas de su entorno inmediato y que puedan llevar a cabo alguna solución. Entonces, lo que queremos con ellos es generar un desarrollo humano en la sociedad y en ellos mismos para que puedan llevar a cabo, digamos, todas las soluciones que ellos crean convenientes para una sociedad mejor. ¿Y en esto está destinado a jóvenes de entre qué edades y qué edades? En un principio, OAJNU a nivel nacional empezó trabajando con jóvenes de la primaria, es decir, desde los 6 a los 13 años, y con la secundaria. Después, a medida que la organización tiene 19 años a nivel nacional, a medida que se fue evolucionando y desarrollando como todo, la organización comenzó a trabajar y abarcar otros aspectos. Entonces, no solo trabaja ahora con sectores escolarizados, sino también sectores no escolarizados, pero siempre manteniendo esos rangos de edad. El año pasado se hizo un trabajo también con unos chicos chiquitos de primer grado, de 6, 7 años, que fue como un nuevo desafío para la organización. Así que más o menos son todos jóvenes, niños y adolescentes con los que se trabaja. Y yo les voy a contar un poco la primera actividad que tenemos este año como organización. Es en el marco del Día Global del Voluntariado Juvenil. El sábado 5 nos encontramos e invitamos a todas las ONG de jóvenes de la ciudad de Resistencia, y en el cual se creó como el primer espacio de ONGs de la ciudad de Resistencia, el cual intenta unir voluntades, unir fuerzas y trabajar en conjunto todas las ONG de la ciudad de Resistencia. En esta primera actividad participó AISEC, JCI, Rotarac, Pequeñas Huellitas, Fundación Ciudad Limpia, Acción Poética y, por supuesto, OAJNU. Y como primera actividad en conjunto que vamos a realizar, va a ser este sábado 12 a las 17 horas en la peatonal de la ciudad de Resistencia, en donde va a haber una feria de ONGs, donde entre todas vamos a estar difundiendo lo que hacemos cada una en particular. También vamos a estar buscando más voluntarios y, por supuesto, difundiendo este nuevo espacio creado para todas las ONGs, de manera de que todas aquellas ONGs que todavía no se sumaron se puedan sumar. Pero lo más importante de todo es de que, como les había comentado, esto se realiza en el marco del Día Global del Voluntariado Juvenil. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es festejando, celebrando que somos voluntarios, que somos felices con lo que hacemos, y en particular cada actividad de cada ONG. Así que los invitamos a todos a participar este sábado en la peatonal, en nuestra celebración de nuestro Día de Voluntariado Juvenil.